Los hinchas a veces sienten o creen que uno dice las cosas porque tiene bronca a un equipo, a un técnico, a una afición o a unos jugadores. Desde Hablemos del Juego les digo que no. Que uno se puede equivocar, pero dice las cosas porque las siente, porque las estudia, porque hay argumentos. Y el Deportivo Cali pierde hoy, pero viene jugando mal hace ya varios juegos, hace varios partidos. Viene en caída libre lo que bien hizo en las primeras jornadas. Tiene colchón, eso tranquiliza y hay tiempo todavía para recuperarse. Lo primero es hacerles la invitación y no me cansaré nunca de que ustedes, de insistirles que ustedes tengan en sus aplicativos, en sus celulares, en sus tablets, OneFootball. Sí, es la aplicación que se necesita porque tiene los resultados, porque tiene los detalles de los partidos, porque tiene además noticias en vivo, noticias absolutamente confirmadas, noticias que llegan allí primero y usted se entera. Y la posibilidad de ver partidos en vivo de manera legal, ¿sí? Partidos en vivo de manera legal, simplemente teniendo OneFootball. Aquí en la descripción de este video les dejo el link de la descarga. Comenté el partido, hice el juego. A priori, si uno se iba solamente a los números, pues era normal que las cuotas de Wplay, siempre hay que tener a Wplay, apostar con Wplay, divertirse con Wplay, tienen como favorito al Deportivo Cali, por eso pagaba 2.20. Daban el empate 2.95 y se pensara que América era lo más difícil, la opción de que lo ganara, 3.75. Pues les quiero decir que quienes apostaron por América se lo terminaron ganando. Sí, porque este Deportivo Cali ha ido perdiendo fuerza, porque la salida de Palavecino, más allá de que un equipo no se puede construir sobre un solo hombre y sobre un solo nombre, la sacada, cuando te sacan una pieza tan importante, pues se van desbarajustando otras, se van dañando otras, y eso le ha pasado al conjunto azucarero. Ya había sonidos de alarma. El empate ante el Medellín, bueno, fue un partido donde pudo haberlo ganado el Deportivo Cali y merecerlo. El empate después ante Independiente Santa Fe, digamos, fue un empate más de ida y vuelta, más equilibrado. El empate ante Alianza Petrolera, acuérdense ustedes, se termina dando por un milagro, un error del arquero del conjunto santandereano. Y de frente al Once Caldas, la verdad, poco llegó al arco y Once lo perdonó. Un equipo que en las primeras jornadas le contaban en tres o cuatro partidos, no recuerdo, 48 remates a puerta, 48 opciones. Y en estos últimos cuatro que había empatado, 17 remates a puerta. No opciones, remates a puerta. 4 en uno, 5 en otro, 4 en otro, 4 en otro. Había perdido o ha perdido esa capacidad y esa generación de juego. Y el hincha de pronto cuando uno le decía eso sentía que era bronca, odio, detestas al Deportivo Cali, no quieres al Deportivo Cali, todo lo que hace el Deportivo Cali no te gusta. No, 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 no. Insisto, podré estar equivocado, pero yo trato de ser equilibrado en ese tema. Y el Deportivo Cali ha perdido juego, ha perdido fuerza. Y el profe Arias lo sabe. Y los directivos lo saben. Por eso llega el jugador Rodríguez, Gastón Rodríguez, al conjunto azucarero a tratar de suplir lo que hacía bien Palavecino. Vamos a la vereda ganadora, a la del América de Cali. ¿Qué equipo serio tuvo hoy Juan Cruz Real? Un equipo que además entendió el contexto del partido durante los 90 minutos, ese contexto que es cambiante. Un partido algunas veces sí se mantiene sobre una misma línea, pero rara vez pasa eso. Generalmente va entrando, va subiendo, va bajando. Eso lo llaman en España los mini partidos. Bueno, esos mini partidos, el América de Cali los manejó brillantemente. Salió a presionar, ¿cierto? Entró en confusión el Deportivo Cali, obligándolo al América, al Cali, perdón, a jugar en largo, a dividir la pelota. Le marcaban la pierna izquierda a Arias, que es el jugador que desde atrás más limpio sale. Entonces lo fue llevando a un plano más físico, a un plano más de lucha, donde el Deportivo Cali no es potente y no es fuerte. Así llega la jugada del primer gol, se pone 1-0 el América de Cali. Sobre el minuto 22-23, el América decide su bloque, que era medio alto, ponerlo medio bajo. Y entonces ya tiene metros el Cali, empieza a tratar de abrir al América y no lo logra. Parecían mil los defensores del América, porque allá están los virtuosos, los capaces, los cracks, si quieren, como ustedes lo quieran llamar, como Santiago Moreno, defienden. Sí, se ponen el overol, no tienen ningún problema. Son calidosos, pero también se ponen el overol. Y el América se lo hizo denso, el Deportivo Cali, que llegó por ahí en dos pelotas quietas, centros, pero nada, nada más. Y en el segundo tiempo, América mantiene su bloque medio bajo, ¿cierto? Denso, tan, 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 y aparece la magia.
aprovechemos y disfrutemos a Santiago Moreno, a poquito que nos va a durar en el fútbol colombiano. Qué bien juega ese muchacho. Santiago Moreno se inventa una cabriola entre dos, toca a Jesús, la inteligencia del cartagenero, controla, dirigido, ¡pum! Mete la cuchillada entre los centrales y con la capacidad de Adrián Ramos, 2-0. Y después, a sufrirlo, el América, allá atrás, denso. ¿Qué hacía? Cali, tírame centros. Y los morochos de atrás, ¡pum! Y los jugadores de atrás, ¡pum! Sí, los centrales, ¡pum, pum, pum, pum! Rechace. Alguna opción por ahí generó el Deportivo Cali, pero controlado. Señor partido del América, que con esto se mete parcialmente a los 8. Hay que esperar a ver cómo se dan el resto de los juegos. Y el Deportivo Cali se mantiene líder, pero ahí están cerquita Tolima, Jaguares e Independiente Santa Fe. Un clásico que de pronto no fue vistoso por la calidad de las jugadas, aunque hubo unas muy buenas, pero que la verdad da gusto desde el análisis por lo que hizo el América de Cali. Y en el Deportivo Cali, hinchas azucareros, no se pongan bravos conmigo. No. El equipo venía en franca decadencia en su juego ofensivo.